Al haber sido solo un intento de linchamiento lo que cometieron pobladores de Tepanco de López en Tehuacán, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, aseguró que no era necesario enviar más fuerzas policiales de las que ya se encuentran en la zona. Indicó que la Secretaría General de Gobierno está a la espera de conocer los pormenores que se han abordado entre pobladores y autoridades regionales para saber con exactitud qué fue lo que provocó el descontento de la población. Reporte formal para evitar cualquier declaración que alimente especulaciones. En cuanto tengamos un dato, vamos a sacar un boletín al respecto Perfecto, con gracias. la fiscalía. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual Aurelia Navarro Niño.